Creo que no hay nada más por aquí. Hay un mono ahí. Vale, no, no puedo hacer en sigilo. O sí, no, no puedo. Hostias, es gigantesco el cabrón. Me acaba de tirar un trozo de mierda. Momento, momento, vamos a ver. ¿Tiene un patrón el cabrón este? Parece jodidamente aleatorio. ¡Joder! ¡Qué rápido es! ¡Au! Parece Kratos con la mierda esa. Lleva una espada clavada al cuello. Ay, no. Vale, el tío no para de atacar, ¿no? Va de eso. Au. Oh. Joder, qué rangazo que tiene. No puedo, no llego. Vale, esa no es la a donde quería ir. Pero bueno. Cógeme esto. Se acaba de cuescar bastísimo. Me ha metido veneno, tío. Tenía que haber hecho eso. Porque ahora no tengo más petardos. Hostias. Vale, parece que lo puedo hacer parry bien. ¡No me tires mierda! ¡Wow! Me sube el veneno, además. Se toca el culo después de hacerlo, como si lo hubiese escocido. Es que menudo pedazo de mojón me tira, ¿eh? Este combo es siempre el mismo, pero es súper raro. Vale, fantástico. Volvamos a intentarlo. Uf, pensaba que se iba a tirar un pedo. Super random el cabrón. ¡Qué pena, tío! ¡Hostias! ¿Solo tiene una barra de vida? Parece un poco extraño. Es el primer boss que tiene una sola barra de... No, mentira. La dama mariposa... La dama mariposa tenía una barra de vida. Pero porque era una... Era un engaño. Era una ilusión. Me pregunto si funcionará igual el tío este. Pinta de ilusión no tiene.
Empezamos de puta coña. Encima no veo una mierda. ¡Ah! Vale. Me quiero curar. ¿Me dejas? Sí. A los dos gatillos a la vez sin querer. Joder, tío, qué rápido es. Lo esperaba. No. ¿Me va a tirar mierda? Sí. Uf, pensaba que no se podía esquivar, tío. Vale. Venga, que está un golpe, joder. Vale, combo. Ahora. ¡Oh! ¡No! ¡Guau! ¡Guau! Gracias. ¡Oh! Vale. Supongo que no era una ilusión. Qué guapo, tío. ¿No me da ningún ítem ni nada? No tiene cabeza. ¿Cómo revives? ¿What? Y lleva una espada. La espada que tenía clavada. ¿Cómo me está viendo? ¿Funciona esto? No, no funciona. Me lo imaginaba. Joder, loco. Wow, wow, wow. ¡Oh! ¿Terror? ¿Mete terror? Y mete un huevo de terror. Sí, relaja. ¡Uf!
Vale, eso es clave, parárselo por lo que veo. Se queda un rato tonto cuando lo haces. ¡Uf! Lo bueno es que no hace ataques de embestida, a pesar de tener una espada. No tengo que hacerle el contraataque a mi Kiri ese. ¿Cómo mete esa mierda? Sin querer, le he dado los dos gatillos. ¡No! ¡Guau! Qué roto está el terror, tío. Qué roto está el puto terror. ¡Madre de Dios! No lo puedo creer, tío. Casi, casi, joder. Tengo la mano temblando, tío. ¡Oh! Vale. ¡Hostia puta, tío! Creo que es el boss más aleatorio. Que sé que no es aleatorio. Sé que todos siguen un patrón. Pero por los movimientos es el más difícil de leer de todos los bosses hasta ahora. No me he llegado a curar el terror. Joder, tío. Y me hago daño. Soy un subnormal. Voy a probar esto. Vale. Necesito recuperar postura. No. Joder, Laza. La puta grajea, lo que me ha costado. ¡No! ¡La caca! ¡La caca! ¡Ah! De lleno. Joder, ese puto ataque, tío. No me tires mierda, vale. Wow. We'll be right back.
El abrazo del mono. Lazar, coño, hace eso siempre. ¿Cómo coño te olvidas? Y eso también lo hace siempre. Está casi, tío. Wow. ¡No! ¡Caca, no! Vale. Me curo un poquito. Tengo dos grajeas para este combate. Dos putas grajeas. Igual es que tengo mucha hambre. Pero os juro que me tiemblan las manos ahora mismo. ¿Por qué vas a empezar? Me cago en Dios. Me quita vida también, además de meterme terror. En mitad de... ¡Fua! Me quiero curar. No, ¿por qué, tío? Para un momento que me puto acerco. Pesado que eres. Coge esto. No, estoy muerto. Mierda. ¿Uso la hierba divina? Solo tengo una, tío. Por favor, no me mates.
No me encuentras. Eso ha estado muy pronto, tío. Ahora. Uf. ¡No! Venga, Laza, joder. Es mío. ¡Oh! Menos puto mal, tío. Vale, ya no revive más, ¿no? Ha desaparecido. La Virgen, tío. ¡Qué guapo! ¿Cuántos intentos han sido? Puto amo, gracias, chat. Gracias, chica de fuego. Todos los 10 de 10. Y los lazacaos con los... Me encantan los lazacaos con los hyperclubs. Es una de las mejores combinaciones de todo Twitch, tío. ¿What? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Dedo delgado. El dedo fino de una joven se puede equipar en la prótesis de Shinobi para crear una herramienta de prótesis. Encontrado en la panza del simio guardián, parcialmente digerido. ¡Cañones! Hay una técnica Shinobi llamada silbato que enloquece a las bestias. Su anterior usuario claramente lo utiliza para este fin, como indica el agujero que hay en él. Ok. Sargento Aranda, gracias por los 9 meses. Bienvenido de vuelta. Y Glandi Prepucio, gracias por los 10 mesazos, tío. Gracias por el apoyo a los dos. Bienvenidos. Bienvenidos. Tienes que usar el diente para suicidarte y recuperar vida. Hostias, no es mala idea en realidad. Puedo usarlo una vez por cada vez que encuentro el Buda y recupero un poquillo de vida sin gastar revivir. Pero bueno, no creo que hiciera falta para el boss este. De hecho, una vez le pillabas el creo que la segunda fase, la de la espada, es más fácil. Si no fuera por el grito de los cojones, es más fácil seguir la espada para devolver los golpes que seguir las putas manos cuando está con la cabeza y no sabe. O sea, no sabes a dónde ataca el tío. Mueve las manos en todas direcciones. Solo lo sabes cuando te salta encima. Con la espada es más sencillo. Simplemente sigues la espada y cuando se te acerca mucho, L1. La de la espada también me parece a mí más fácil. Sí, es más sencillita. De hecho, o sea, he llegado a la fase de la espada, que está con la cabeza en la mano y con la espada en la otra, sin cura, solo con grajeas. ¿Te has pasado muchos bosses o minibosses hoy? Me he pasado, creo que 2 o 3 minibosses y este boss grande. No, y me he pasado también los monos, es un puzzle. Los monos del biombo o algo así se llamaba. Es un boss puzzle. Que imagino que cuenta como vos. Pero no es muy complicado. He huido que en la noche. ¿Qué quería hacer yo? Vale, quería pillarme eso. Tengo algo por 2 que sea interesante. ¿Qué es esto? Ah, sí, recuperar postura. Ahora la probamos. Vale, más daño. A ver. No, esa ya la tenía. Era con el hacha. Qué guapo. Vale. Está chulo. ¿No he perdido la hierba divina? No me jodáis que no se gasta. Ah, no, tendría alguna en el almacenaje. Tendría alguna en el almacenaje y la he recuperado, ¿verdad? No la uses, no la uses, Laza. Qué guay, tío. Ah, está chulo el combate este. Se me ha hecho muy corto este en concreto. ¿Sabéis cuántos intentos han sido?
Habrán sido 5 máximo. Detrás del Buda hay un NPC. Venga, nice, hasta luego. Qué bonito. Pero esto no es un NPC, esto es una flor. Mira. Loto del palacio, flor de loto blanca de las profundidades del valle sumergido, donde el manantial es más profundo. Su aroma atrae a las simias. El simio guardián se ocupaba de ella con delicadeza para ofrecérsela a su pareja. Ingrediente del incienso que necesitaba el descendiente celestial para el abandono de la inmortalidad. El simio guardián se ocupaba de ella con delicadeza para ofrecérsela a su pareja. Era un romántico, chat. Y lo hemos matado. Pobre tico. Solo quería cuidar la flor. He gastado un montón de emblemas espirituales en esta. Pobre monete, tío. Pero me ha atacado él, ojo. Yo al principio he intentado hasta ir en sigilo para darle un gran abrazo. No quería hacer nada más. Pero el tío ha venido a atacarme enseguida. Yo no pretendía hacerle daño. Ay, se me ha olvidado poner la música de victoria después de matar al mono, tío. Ya no vale la pena, ya no la pongo. Que ahora queda mal. Os traigo la flor para el aroma del manantial. Tenemos la espada para hacerle sangrar. Hola, Nausa. Nosotros también te extrañábamos a ti, tío. Es verdad que nosotros continuamos por aquí. Lo único es que ya no hasta tan tarde como antaño. Porque en la casa en la que vivo ahora mismo, mis vecinos se enfadan conmigo. Diario del Serviente. Una vieja anotación en un diario escrita por la sirviente de Takeru. Lord Takeru extendió el brazo sobre el incensario e intentó cortarlo con una espada. Fue increíble. La herida se curó al instante, sin derramar una sola gota de sangre. Lady Tomoe dijo: sin ella, no podéis derramar vuestra sangre. ¿A qué se referiría? ¿A la espada? Con la espada, ¿no? O si le tocamos, se muere del todo. Bueno, pues hablemos con Emma. Emma, ¿qué te cuentas? Ya, no usa, ya lo sé. それを求めるのですか。宣教に竜の涙を手に入れ、不死立ちを果たす。そのためには巫女様の血がいるのだ。そうですか。確かに竜院の巫女の血は尋常の方法では流れません。ですがあなたはそれをなす術をお持ちです。 Eso ya lo había dicho yo y no hacía falta hablar con ella. Fragmento de abandono del inmortal. Supongo que puedes ir a por... Ah, a lo mejor es porque puedes ir a por el mono antes de conseguir la espada, ¿no? Parte del libro del abandono y conseguir la flor, me refiero. Parte del libro del abandono de la inmortalidad que dejó atrás Takeru. Con la espada mortal en la mano podré derramar mi sangre. Con mi sangre se contempla el aroma. El reino divino estará a mi alcance. Tendré abandono de la inmortalidad. Pediré a Tomoe que me ayude con la decapitación. Sí.
竜院の巫女の身に傷を負わせ血を流すことも叶うでしょう。分かった。これで伏立が、また一つ進む。巫女様にもお伝えしよう。 狼、エマ殿に話は聞けたか？はい。どうじゃった？何かわかったか？不思議ならば叶うと。そうか。不思議ならば。La tengo en la puta espalda. He hecho mal el orden en el juego. Vale, no, ya cuentan como que la tengo. Es raro porque el principio del diálogo da por hecho que no la tengo y a la tercera frase ya la tengo. No me ha quedado claro. ¿Qué vamos a hacer? Vale, nos falta algo, ¿no? Básicamente. Y esto todavía no sé nada tampoco, ¿no? No. Voy a hablar con Ishin a ver si me cuenta algo nuevo. ¿Le damos el saque a Emma o a Ishin? Tenemos saque. Se lo voy a dar a Ishin. ¿Por dónde coño se llegaba a su casa? ¿Por esa ventana o por esta? No me acuerdo. Creo que por esta. Sí, ahí es. Se lo voy a dar al viejo. Si me deja, si no, a Emma. Efectivamente. Sekiro. ぬけぬとは奥の院の巫女が言うには、不思議は抜いた者に死をもたらす刀。お主のような者でなければ扱えぬ代物か。不思議を抜き、その赤き刃を見たとき、私も一度死にました。そうか。 Podré matar a Genichiro. Yo quiero ir a por más arroz, por cierto. Me acabo de caer. Dar bebida. Alcohol de mono. Sekiro. El puto viejo. Hola, Nightcromer. Onushi, ¿cono sake no bets no nao shitte oru ka? Shirimasenu. Shiranu ka? Koitsu wa na, shurazake tomo iu. Vino de Shura. Mukashi, washi wa Shura o. ¿Qué es Shura? ¿Ashura? Shura no gotoki mono. Es demonio, ¿no? Ta koto ga. Pero Shura no sé. Aquellos que no cesan de matar son los que terminan por convertirse en Shura. Con la cantidad de gente que ha matado. Él ya le da el saque al escultor, el mismo saque. Por eso vengo a dárselo a este, para que me cuente otra cosa. El mismo saque, el saque de mono. Me lo han vuelto a dar y he dicho, ¿para qué se lo voy a dar al escultor? Me va a contar lo mismo. Mejor se lo doy a este.
Vale, pues no nos ha contado mucho tampoco. ¿A dónde vamos ahora? Vale, a por... al templo este, Sancta Sanctorum. A por más arroz, por si acaso. Los Yuras son un tipo de demonio que, sin mal no recuerdo, servían a la diosa Susanu. Susanu. Me suena también lo de Susano. De un juego de... no, del... de Naruto, ¿verdad? Creo que me suena de Naruto. El Susanu. Hay 3 saques de cada tipo para cada uno. Isshin, Emma y el escultor. Ah, genial. Pues el siguiente que consigamos para Emma. Estaba durmiendo, ¿no? Claro, es que tiene que estar aburrida, tío. Aquí todo el día meditando. Que le traigan, yo qué sé. Hostias, perdón. Le traigan una Nintendo Switch o una tele. Que le pongan Twitch. Twitch.tv/lazaplays y se suscriba con Twitch Prime para disfrutar de los emotes y así estar distraída spameando en el chat. Por ejemplo, he mencionado que Twitch Prime es completamente gratis, chat. No, si tienes Amazon Prime. Se lee como O, no como U, please. Lo siento. La nueva prótesis, cierto. Los Shuras, para ser más específicos, son los berserkers japoneses. Vale. Y Ashura, con una A adelante, exactamente igual, pero con una A adelante, significa demonio, ¿verdad? Momento. Había una mano dentro del puto simio. Y a este le falta un brazo. Pero, hostia, es verdad, y su amigo tenía un silbato. Decía que su amigo tenía un silbato. El amigo con el que entrenaba las técnicas Shinobi. Y que le gustaba mucho el sonido. Igual se lo comería el mono. Es posible que se lo comería el mono. De hecho, es posible que la espada sea del amigo del escultor. La espada que tenía clavada. Pues está muerto, entonces. Bueno, supongo, no lo sé. Vale. Silbato. Herramienta de prótesis consistente en una rueda de shuriken. No, esta no es. Herramienta de prótesis creada al acoplar un dedo delgado a la prótesis. Cuesta emblemas espirituales. El sonido atraerá a un enemigo hasta el lugar donde proviene. Si se fija un objetivo, será el único que escuche el sonido del silbato. El sonido del silbato enfurece a las bestias y hace que no distingan entre aliados y enemigos. Profundidades de Ashina, valle sumergido. Agujero sin fondo. Decía este que teníamos que ir a un agujero sin fondo, si no recuerdo mal. Ah, pero hemos descubierto también este bosque oculto. Voy a ir al agujero sin fondo. Tengo monederos, tengo pasta. Tengo pasta de sobra. No, no creo que me haga falta ahora mismo ponerme a farmear. ¿Cuánto tengo? Tengo un monedero abultado, 13 monederos pesados y 6 ligeros. O sea, esto es 1000. Y estos son 500 cada uno. Voy sobradísimo de pasta ahora mismo. Este sí, este camino es nuevo, creo. Hasta aquí no había llegado aún. Ah, la vieja, otra vez. No me pidas más arroz. ¿La vieja esta está siempre donde tengo que ir o qué?
Vale. Esta vez no me ha pedido arroz, al menos. Decía Kuro de una profecía o algo así que tenía que arrojarme al vacío. Vale, voy a spamear el L2, el gatillo izquierdo, porque creo que van a haber ramas y esas cosas. YOLO. ¿Qué cojones, loco? ¡Eh! Debo reconocer que cuando sabes que no vas a morirte al caer, invita más a tirarte. No hay huevos, claro que hay huevos. Claro que hay huevos, joder. Voy a saltar ahí. Me la pela todo. Parece que puedo bajar ahí también. Estos cabrones reviven. Levanta. Se nota que hago más daño, ¿eh? Antes necesitaba uno o dos golpes más para tumbarlos. Puño de cenizas. La puta madre. Mi favorito. Igual de inútil que los trozos de cerámica. Otro agujero por el que tirarse. Hostias, y espérate que había otro... Ah, mira, digo, había otro camino arriba. Igual... ¿Es este? Sí. Este es el mismo, ¿no? Sí. Pues... ¿Para adentro? Aquí parece que sí que hay fondo. Me he hecho daño. Un momento. Esto... Lo conozco ya. Pero... Vamos a ver. ¡Cañones! ¿Me he dejado algo? ¿O se viene al mismo sitio? Me da la impresión de que me he dejado algo. Voy a volver a tirarme. Pues sí que era por ahí, sí. Tienes un agujero al lado, lo sé, es por donde me he metido hace un momento. Créeme, soy experto en agujeros, ¿vale? Me he metido por aquí hace un momento. Lo que pasa es que esto ya lo tenía descubierto. Aquí es donde había un boss. Profundidades de Ashina. Hay un señor ahí abajo. Aquí había un boss. No te des la vuelta. Es un coñazo lidiar con estos tíos. Aunque no hemos explorado mucho por aquí, ahora que lo pienso. Hemos tirado por ahí y punto. No hemos mirado hacia atrás si había algo. O sí, no me acuerdo. Voy a dar una vuelta por si acaso nos hemos dejado algo importante. Ahí hay un enemigo. Me va a ver. ¡Ay!
A ver si tengo aquí la... el Buda también. Recordaba más enemigos en esta área. Mira. Eso de ahí no lo tenemos. Vaya. Pensaba que llegaría. ¿Cómo llego hasta ahí? Tiene que haber alguna manera. ¿Cómo coño se llega? ¿Qué me estás contando? Quizás pillando impulso desde ahí. No se me ocurre otra. ¿Qué va? Tal vez por la mano derecha. Sé que es la otra, la mano derecha, ¿vale? Lo que pasa es que no me salía ninguna opción de saltar encima. No me da la opción de saltar por ningún lado. Me falta algo. Igual me falta algo para llegar ahí. Es que esto me jode mucho, ¿eh? Igual hay un camino por detrás. Pero por aquí sé que no es. ¿O sí? Lo encontré. 100%. ¿O no? Vale, puede que no. ¿No? Hostia, tío. Estaba convencido de que era por aquí. Igual hay una puerta por detrás, ¿sabéis? Lo he encontrado. ¿Seré yo el puto amo? Es que no sé cómo soy tan bueno a este juego. A este videojueguito. ¿Y me decís que cabra no lo consiguió? Menudo manco. Vale. ¡Oh! ¡Cuenta de oración! ¡De coña! Una más y subimos más la vida. Aún más. Uy. Vale. ¿Qué había por aquí? Ay. Lo tengo... Esto no lo tengo explorado, ¿no? No me suena. Pero ya me he cargado el simio, ¿no? ¿Se llega por aquí a donde el simio? Estoy haciendo mal el orden de las... ¿Perdón? ¿Qué me estás contando? Vamos a ver. No, esto no funcionaba. ¿Qué cojones, tío? No, a ver. Una vez vale. No veo nada. No veo puto nada. Una vez vale, dos no. Wow. Me ha roto la postura. Estoy bien. Tiene dos vidas. ¿Por qué tienes dos vidas ahora, cabrón? Antes no tenías dos vidas, no es justo.
Es tarde, no puedo gritar. Pensaba que era el grito lo que iba a hacer. ¿Es cosa mía o le hago mucho más daño? Me da la impresión de que le hago muchísimo más daño. Él a mí me hace el mismo, por cierto. Pues si lo estabais preguntando... Au. Ah, claro que le hago más daño. Al matarlo la primera vez... ¿Es otro? A lo mejor es otro. Al matarlo la primera vez... Me ha dado el recuerdo suyo. Vale, una vida menos. Ah, es verdad, tendré que matarlo con la espada, ¿no? Con la espada mortal para que se muera del todo. ¿Qué estás haciendo? Hostia, la novia. No, no, no me jodas, es igual de horrible. ¿Es la novia? ¿A por quién voy? Pero no, no, ¿Recordáis cuando hablaba al principio del stream? Bueno, al principio, hace unas horas. A mitad del stream. De que el juego en realidad no era tan difícil. No sé a por quién ir. De qué era hacerse a los controles y ya está. ¡Oh! Vale. No estoy viendo al otro y me está poniendo muy nervioso. ¡Ay! Le dan el culito. Vamos, vamos. Sí. Estoy jodido, estoy muerto. Me pasa por tanquear, tío. A un golpe, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer que le haya dejado un golpe. ¡No me jodas! Vale, le acabo de matar con shurikens. ¿Hay cosa más triste que esto? Va a llamar a otra. Vale, no. Pensaba que iba a llamar a otra, tío. ¿Cuántas novias tiene el cabrón? Tuyo. Tuyo, cabrón. Justo cuando he caído. Me estoy flipando mucho. ¿Puedes morir de una vez? Mola que haga estocadas el mono, es muy raro.
Es como si supiera esgrima el puto mono. No llegó. Fantástico. Uf. Oh. Menos mal. Otra vez. Ahora sí, clávale la puta espada mortal a esa mierda. ¿O no? Yo no me fío. A la primera, ¿no? A la primera. Vale, otro recuerdo de combate. Dos cuentas de oración. ¡Shh! ¿Ya está? ¿Puedo cargarme el...? Ah, vale. Joder, tío. Qué épico. Ahora sí que está muerto. Mátalo. Que habría revivido si me hubiera esperado más. En serio. Ninjutsu de la concesión. Técnica de ninjutsu que envuelve la hoja con la sangre de la víctima para extender su alcance. Cuesta emblemas espirituales. Activada después de un golpe mortal por la espalda. El lobo de la escuela descapitará al enemigo con la espada mortal. Se parece a ella, pero no mata a los inmortales. Vale. No podemos probarla, lo único. ¡Oh! Este no estaba antes, ¿no? Puto amo, tío. Estuvo cerca, estuvo muy cerca. Han habido un montón de bosses que han estado a nada. A nada de matarme justo cuando les quedaba uno de vida. Y yo también estaba muy mal de vida. Que me dan ellos un golpe, un soplido y estoy muerto. Al menos no es como en el Devil May Cry, sí que me pasaba eso. En el Devil May Cry hubieron varios que los dejé a un píxel de vida y me mataron. Uff, más vida. Y más daño. Simio sin cabeza. Vale, vamos sobrados, chat. Ha sido más sencillo este combate, ha sido mucho más sencillo que la primera vez. Entre que ya sabía los patrones de movimiento, que la segunda fase del bicho, cuando está con la espada, es más fácil que la primera. Y aquí es todo el rato con la espada, la segunda fase, que está decapitado. Y que yo le hago más daño, porque ya lo he matado una vez y he usado el recuerdo suyo, con lo cual hago más pupa. La parte más jodida ha sido la de la... cuando llama a la novia. Pero paciencia. Ha sido paciencia. Paciencia, ir poco a poco con ella. Que casi me matan. Al final, justo. Que la deja uno a nada de vida. Pero bueno. Lo hemos conseguido. Estamos muriendo muy poco últimamente. En comparación con el principio del juego. Voy a intentar no llegar a las... 200 muertes. ¿Qué cojones? ¡Hostias! ¿Pero y estos tíos? Au. Falta otro, ¿no? No. Vaya. ¿Por qué son transparentes? ¿Dónde estamos? ¿Este lo tenemos ya? ¿Qué es otro... un camino... ah, no, no es un camino alternativo. Ya es por donde... soy imbécil. Ya había venido por aquí. ¿Por dónde llegaste a este sitio la última vez? Por el mismo sitio. Lo que pasa es que la primera vez no estaba el mono. La primera vez no estaba el mono en la cueva. Porque todavía no lo había matado en el otro sitio. Es un juego maravilloso cuando le pillas el punto. Sí, reconozco que sí. Cuando le pillas el punto a los controles, deja de ser tan jodido. Han salido artículos, he visto por Twitter que hay gente que lo ha puesto. Han salido artículos de revistas que están criticando el juego, diciendo que From Software debería tener un poco de...
¿cómo decirlo? De respeto por los jugadores y añadir un modo fácil. Y cuando te paras a pensarlo, cuando lo juegas, después de las primeras... Sé que son muchas horas, pero después de las primeras 5 o 6 horas comiendo pavo, le acabas pillando el truco a los controles. Poco a poco, cuanto más juego, me doy cuenta, cuanto más juego, mejor se me da. Los primeros bosses me costaron horrores, cada vez me cuestan menos los bosses. Y el juego, de hecho, tiene opciones para aumentar la dificultad, por lo visto, que es como la campana. Hay una campana que si le das, por lo visto, aumentas la dificultad, que quiero hacerlo antes de acabar el juego. A ver si se nota mucho la diferencia. Pero llega un punto en el que te das cuenta, una vez eres ágil con los controles, porque el problema al principio es que te sabes la teoría. Sabes que tienes que hacer parry, desviar los golpes, sabes cuándo tienes que atacar, cuándo no, fijarte en los patrones, que hay ataques que tienes que contrarrestar con el contraataque Mikiri, que tienes que saltar, porque son de barrido. Pero al principio en ningún juego eres ágil con los controles, necesitas un rato para hacerte a ellos. Lo que pasa es que los juegos generalmente al principio suelen ser cuando son más fáciles. Este juego no. Este juego al principio te echa todo a la cara y no te sabes todavía bien los controles, tienes que pensar las cosas antes de hacerlas, no te salen de forma natural. Ahora fijaos, o sea, en el primer boss, la primera vez que me ha hecho un barrido, el primer boss, perdón, en el mono este, la primera vez que me ha hecho un barrido creo que lo he saltado, sin pensar. Y sin haberlo visto antes ni nada. Una vez te haces a los controles y ya te sabes la teoría, se convierte en algo un poco más disfrutable. Al principio es difícil disfrutarlo. Después del primer día me planteé dejar de jugarlo, ¿eh? No os voy a engañar. Después del primer día en stream me planteé dejar de jugarlo en directo, porque palmé como 40 veces y dije, es que esto no sé si es divertido, que todos me estaban diciendo que sí, que era divertido. Pero a mí no me estaba resultando muy divertido. Pero insistí un poco y en el segundo stream me sentí como Dios. En el segundo stream me cargué al borracho al segundo intento. La tía, la vieja me costó más. La vieja me costó bastante. Pero iba pillando los controles mucho mejor. Me di cuenta, el problema principal que tenía en el primer stream es que jugaba muy cobarde, tío. Es que no atacaba. Tenía que ser más agresivo. Me esperaba demasiado hacer parries. Y a veces cuando no tenía timing, lo que pasaba es que alargaba demasiado los combates. Iba a romper la postura, no a matar. Y hay muchos enemigos a los que de tres golpes los matas al principio del juego. Sí, al principio me costaba mucho esquivar el barrido. Mira que lo veía, pero me costaba horrores saltar, que me entrara en la cabeza. Y ahora me sale instantáneo. Es flipante. Lo bueno de un juego difícil es que cuando logras pasar ciertos objetivos sientes una gran satisfacción y eso hace que quieras acabarlo. Sí, sí, tú, Nousa, te acordarás de... Igual no estabas durante aquellos streams, pero eres de mucho antes, así que imagino que a lo mejor... Te suena. ¿Te acuerdas de un juego que jugué que se llamaba Fury? Que eran todo bosses. Y una música muy chula. Ese juego era muy parecido a este en ese sentido. Eran bosses que a lo mejor cada boss me costaba 2 horas pasármelo. Habían bosses que entraban más fáciles que otros. Pero bueno, como en el Cuphead también. Sí, estaba genial. Era una pasada ese juego, la música también. Pero recuerdo lo satisfactorio que era, lo gratificante. Cuando te pasabas a un boss después de insistir mucho rato y había un momento en el que lo perfeccionabas. Perfeccionabas al boss y el momento en el que te lo pasabas te sentías como Dios porque no habías fallado ni un solo desvío, habías esquivado todo. Hasta que llegabas al siguiente boss y te partía la cara durante 3 horas. Y entonces te volvías a sentir como la mierda. Pero bueno, es la gracia del juego, igual que en este.